lanzamiento es alto, tres bolas, un strike en su cuenta. Rápidamente cayendo por debajo Zambrano, que estuvo localizando muy bien en su salida anterior. Listo ya Zambrano el lanzamiento, strike cantado, 3 y 2, conteo completo.
Nelson Cruz, el gigante mayor. Pone uno conteo parejo para Nelson Cruz. Strike tirándole al segundo y la cuenta es de 2 strikes, una bola para Cruz. Listo ya el zurdo. Alto el lanzamiento y se empareja la cuenta 2-2. .080 apenas batea Nelson Cruz, que no estuvo ayer por un problema de salmonelosis. 3 bolas, 2 strikes en su cuenta. Juan Francisco en el círculo de espera. Tres y dos, conteo completo. Spike tirándole al tercero, lo han ponchado para el tercer out de línea. Cero carrera, el cero hit, cero error, nadie quedado en bases, termina la entrada, la pizarra está marcando. Escogido 0, gigante 0. La sirena, más de una emoción, te presenta los comentarios de Juan Santiner. Gracias, Ángel Rosa. Necesitó 10 picheos solamente Zambrano en el primer episodio, que retiró de 1, 2, 3, pero con 2 batazos prácticamente en la zona de seguridad. Aquí trabajando con mucho cuidado a Kevin Barker, porque no puede dejarle nada en el centro del plato a este inicialista del Escogido. Luego de Barker, Valentín y Brian Peña por el Escogido. Esta es la primera del segundo y la sirena, más de una emoción, te presenta el premier Reinaldo Filpo. Vamos al inicio del segundo. Kevin Barker acaba de poncharse para el primer out de línea. Usó la secuencia de la escalera ahí con Barker. Vino abajo, luego arriba y siguió arriba. Vladimir Valentín es el hombre que viene a batear. Te informa, presidente, porque de pelota sabemos todo. Una bola sin strike en su cuenta. Atazo alto, largo para el center field. La bola se fue. Marcando un home run para Vladimir Valentín. Bueno, se va adelante el equipo de los Leones con este aldabonazo de Valentín. Una rápida por el centro ahí, un poquito alta, y Valentín conecta su primer cuadrangular de la serie. Apenas el segundo extra base que conecta. Brian Peña bateando, piconazo por tercera, se abre de foul.
3.53 para Brian Peña, que decidió el juego de anoche. Listo ya Zambrano, el lanzamiento, foul por la parte izquierda. No hay duda de que el ánimo de Brian Peña ha estado muy diferente en estos últimos juegos. Un hombre que llegó a estar en un determinado momento de la serie, incluso hasta sentado por el dirigente Owens. 2-2, conteo parejo, el lanzamiento, bola alta. Welkin Castillo en el círculo de espera, claro. Hacia la primera base con transferencia Brian Peña, y los Leones colocan un hombre en primera con un solo out. Se levantaron 4 lanzadores por el equipo de los Gigantes, entre ellos Pedro Viola y también el derecho Enerio del Rosario, Alex Concepción. Abierto el lanzamiento. Castillo bateando por primera vez, te informa presidente, porque de pelota sabemos todos. El lanzamiento, bola altísima, 2 bolas sin strike en su cuenta. Dos bolas, un strike, la cuenta para Wilkin Castillo. Tiene un hombre corriendo en primera, los Leones, que ganan 1-0. Piconazo por primera, recoge al short, un out de vuelta a primera. Es malo el tiro, ahí va para segunda el corredor. Y está llegando mal tiro, safe. Bueno, de todas maneras aquí va a haber error. Hay 2 outs, un hombre corriendo en segunda. Bueno, entonces aquí el out del 3 al 6 forzado en segunda, Brian Peña. Fielder Choice entonces pasa a segunda por error en tiro del torpedero Ramón Santiago, cuando entra Carlos Arroyo, aquí el coach de pitcheo de los Gigantes, con 2 outs en esta primera parte del segundo episodio, donde los Leones, con un cuadrangular solitario de Vladimir Valentín, han tomado el comando del partido. Y amigos, no hay dudas, aquí se siente la presión ya estando con una carrera debajo, porque este es el último juego, aún faltando todavía 8 episodios para los Gigantes batear. Pero usted mira quién está del otro lado lanzando, y realmente pues una carrera es demasiado cuando usted tiene a un Francisco Liriano, que por lo menos le va a dar unos 4 episodios más al equipo de los Leones. Así que la acción del juego va a continuar. Aquí hay un corredor en posición de anotar luego de 2 outs para el equipo de los Leones. Alexander Valdés, el tercera base, viene a batear.
Bateador zurdo. Tiene un hombre corriendo en segunda. Zambrano listo. El lanzamiento. Spike cantado. ...400, batea Valdés. Abierta y baja en la cuenta, se empareja una bola y un strike. Chequeando al corredor. El lanzamiento abierta y baja. Dos bolas, un strike en su cuenta. Abierto al lanzamiento, 3-1 en su cuenta. Listo ya, Zambrano lanza, strike cantado. Lanzamiento de 3-2, le tira y batea una línea para Rayfield, la bola pica, va a lo profundo, viene anotando la carrera, sigue para segunda y está llegando, y aquí hay doble, Ara Valdés, y este es su primero del partido. Bueno, aquí entonces la tanda baja del Escogido y logra una carrera más. Joaquín Arias, el short es el hombre que viene a batear por la bajita. Entre el tercera short de Hilda hacia el field, viene para la goma el corredor, viene el tiro, viene el corredor, 6, sencillo para Arias, y este es su primero del partido. Adelante, Juan Santillán. Bueno, aquí ya el dirigente Fermín se lo lleva al derecho Víctor Zambrano. Nosotros nos vamos a la pausa y ya en breve retornamos desde este Julián Javier, donde los Leones ganan 3-0. El amigo Pedro Viola es el nuevo lanzador por el equipo de los Gigantes del Cibao. No tiene récord con... Esta es su cuarta aparición en esta serie final. 4 episodios donde le han conectado 4 hits, una carrera inmerecida, 2 bases por bolas, 2 ponches. La oposición le ha bateado 267. Así que aquí viene a enfrentarse a Freddy Guzmán,
en esta parte alta del segundo. El lanzamiento, línea de gente hacia el left field, va para tercer el corredor, viene el tiro, va para segunda, va el tiro, es quieto, perdió la bola. Y aquí va a haber el sencillo para Guzmán, este es su primero del partido. Bueno, ahí está Pedro Viola, que los dos últimos bateadores que ha enfrentado le han conectado de hit. Ayer Brian Peña fue el hombre que decidió el partido con ese cañonazo al central. Aquí entonces el corrido agresivo en las bases de Joaquín Arias. Tiene a los Leones con hombre en tercera y segunda con dos outs. Alberto Callas por segunda base viene a batear. Una bola, el cero strike en su cuenta. El zurdo Pedro Viola lanza, le tira y batea un fly para el center field atrás. Peguero lo captura para el tercer out del inning. A la entrada con tres carreras, cuatro hechos, un error, una transferencia, dos quedados en base. Termina entrada y media, la pizarra marcando Escogido 3, Gigantes 0. Gracias, Ángel Rosa. Bueno, Liriano que retiró de 1-2-3, amigos, en un episodio que parece una repetición de lo que este hombre ha hecho. Un slider que se le mete a los bateadores derechos, imbateable. Se le mete en los pies prácticamente. Y también lo combina con una curva que es mortal. Aquí Juan Francisco, Wilson Betemiti y Saúl Soto en esta conclusión del segundo. Los Gigantes perdiendo ahora 3-0. Bien, amigos, vamos al cierre del segundo. Viene a batear el equipo de los Gigantes. Juan Francisco es el hombre que está bateando. Dos bolas, un strike en su cuenta. .167 batea Francisco. Por segunda, lo maneja bien, el tiro va a primera, out por la vía 43. Wilson Betemí, el primera base, viene a batear. Saúl Soto en el círculo de espera, claro. Dos bolas, un strike en su cuenta. Este fue el primer jonrón de Betemit anoche, que tiene 4 jonrones empatando un récord en una serie final. Bueno, foul por la parte izquierda, se le zafó el bate. Betemir, que fue cambiado precisamente de los Leones hacia los Gigantes a principio de temporada,
y qué temporada tuvo con el equipo de los Gigantes, una temporada de MVP. Este nativo de Santo Domingo que ayer conectó dos cuadrangulares ante su antiguo equipo y cómo los gozó. El zurdo Francisco Liriano trabajando en el box, 2 y 2. Conteo parejo para Wilson Betemí. Spike tirándole al tercero, lo han ponchado para el segundo Audelín. No te ponches, juega Loto Real para este viernes, 34.7 millones de pesos acumulados y Super Loto Real 126 millones de pesos acumulados. Loto Real, millonario de verdad. La mejor fiesta tiene la mejor orquesta, la Gran Unión, Dionis Fernández y el equipo y Rafaelito Bueno, bachata con sabor a ron. Para contrataciones, 809-241-3059. Disfruta el placer de ver televisión y navegar en internet suscribiéndote a CableNet con más de 100 canales, la más variada programación y conectividad a internet en un solo paquete. Información 809-276-4500. Saúl Soto bateando, tiene una bola sin strike en su cuenta. El zurdo Liriano, strike cantado, se empareja la cuenta, una bola y un strike. Strike tirándole al segundo, la cuenta de dos strike, una bola. Lo difícil contra un pitcher como Liriano es que estando en el hoyo, tú sabes con lo que viene y no puedes hacer nada. 2 y 2, conteo parejo. Lanzamiento foul, pellizcó la bola. El lanzamiento de 2 y 2, le tiría manica, lo ponchó para el tercer out. Cero carrera, el cero hit, cero error, nadie quedó en bases, terminan dos entradas, la pizarra está marcando. Escogido 3, gigante el 0. Gracias, Ángel Rosa. Amigos, llegamos al tercer episodio. Los Leones vienen de hacer el peor daño entre las tres carreras en el episodio anterior. Pedro Viola entonces terminó con la amenaza de los Leones con ese elevado al jardín central de Alberto Callaspo. Aquí vienen Fernando Martínez, Kevin Barker y Vladimir Valentín. Bueno, Fernando Martínez acaba de disparar hacia right field. Proletazo que no pudo manejar el intermedista. Hay sencillo para Martínez, este es su primero del partido. Bueno, aquí entonces Martínez, que ha sido el mejor bateador de los Leones en esta serie final, aquí abre este tercer episodio con amenaza otra vez, escarlata. Kevin Barker es el hombre que viene a batear. El zurdo Pedro Viola trabajando en el box. Lanza strike cantado.
Vladimir Valentín en el círculo de espera, claro. Lanzamiento adentro, buscando anatomía este lanzamiento de Viola. El zurdo Viola listo. Lanza, strike cantado, 3 y 2. Los Leones han disparado 5 hits en lo que va de juego. Tienen un hombre en primera, 3 y 2, conteo completo para Kevin Barker. El zurdo Viola trabajando en el box. Va a primera, quieto. Conteo completo para Kevin Barker, hombre corriendo en primera por los Leones, que ganan 3-0. El lanzamiento, roletazo por primera, la pierde, la recupera. Toca el corredor y lo ponen a un, bueno, aquí un batazo para doble matanza, pero la perdió. Ahí Betemí, hay un out, un hombre corriendo en segunda. Vladimir Valentín es el hombre que viene a batear. No, lo importante de Betemí que supo reaccionar, sabiendo que pasándole la pelota a Pedro Viola iba a ser mucho más difícil hacer el out. Por eso él se decidió a topar a Kevin Barker, ya que impidió que la pelota pasara y no pudo concretar pues esa doble matanza, esa posible doble matanza. Valentín tiene home run en su turno anterior, batea por segunda vez en el juego. Piconazo que pasa al pitcher, entra por detrás el short, va al tiro a primera, out por la vía 63, se corrió hasta la tercera Martínez. Brian Peña, el designado, es el hombre que viene a batear. Peña tomando turnos productivos en estos últimos juegos para el equipo de los Leones. Hombre corriendo en tercera por los Leones, que ganan 3-0. El lanzamiento, bola bajita, la cuenta es de una bola y un strike.
adentro, la cuenta de 2 bolas, un strike para Brian Peña. ¿Cansado de lo mismo? Instale su sistema de parábola ya, 800 canales sin renta mensual, pagando solo la instalación desde 11.999 pesos. Para más información visite www.satelitetv.com.do o llame a un representante de ventas al 809-470-2513. Disponible a las 24 horas del día, Satélite TV. 2 bolas, un strike en su cuenta. El hombre corre en tercera, el lanzamiento, foul atrás. Está desde el inicio del episodio calentando el derecho Brandon Duckworth. 2-2, 2 out, un hombre corriendo en tercera por los Leones. El público seguidor de los Leones enardecido aquí, el lanzamiento, bola altísima, 3-2. Y 2, conteo completo. Viola trabajando en el box. Lanzamiento, la cuarta mala, transferencia de Brian Bassi a la primera base. Welkin Castillo al catcher, es el hombre que viene a batear. Strike cantado. Un strike sin bola, la cuenta para Castillo. El lanzamiento, foul. Bueno, es donde en el turno que mejor ha lucido Pedro Viola, que ha estado consistente con relación a estar tirando strikes aquí al borde del ponche. Wilkin Castillo, corredores en tercera y en primera por los Leones. El lanzamiento, strike cantado, el tercero, y lo han ponchado para el tercer out de línea. Cero carreras, un hit, cero error, una transferencia, 2 quedados en base. Al terminar, 2 entradas y media, la pizarra marcando. El cogido, 3, Gigantes 0. Muchas gracias, Ángel Rosa. Aquí entonces Liriano contra Francisco Peguero, Yacer Gómez y Lucas Montero en esta conclusión del tercero. Vamos a llevar un saludo especial a la licenciada Omayra Calderón, que está en sintonía con este partidazo de la serie final del béisbol dominicano. Gracias, Juan. Bien, amigos, vamos al cierre del tercero. Francisco Peguero, el center fielder, bateando.
Zambrano, piconazo que no pudo manejar el intermedista. Aquí va a haber hit para Peguero y este es su primero del partido. Bueno, aquí entonces cambia lo que es la dinámica para Francisco Liriano, porque ahora va a ser molestado por Peguero, que es una evidente amenaza de robo, y aquí entonces con un bateador de contacto como Yacer Gómez también puede haber jugada en el ambiente para los Gigantes. El lanzamiento, strike cantado, Yacer Gómez, el right fielder bateando. Se pareja la cuenta, una bola y un strike. 500 batea Yacer Gómez. Lucas Montero en el círculo de espera, claro. Dos y dos, conteo parejo para Gómez. El público se anima un poco aquí, las tribunas en este tercer inning. Se vira, es quieto. El zurdo Liriano lanza. Le tiró al tercero, lo han ponchado, dice que pasó al bate el Chief Umpire para el primer out de línea. Cinco de siete outs que ha sacado Liriano hasta el momento han sido por la vía del punch. El hombre en primera con un out y Lucas Montero es el hombre que viene a batear, te informa, presidente, porque de pelota sabemos todo. Strike cantado, lo monta rápido en dos strikes, cero bola. Strike tirándole al tercero y lo han ponchado para el segundo out de línea. Alexis Casilla es el hombre que viene a batear, te informa, presidente, porque de pelota sabemos todo. .345 el promedio de Casilla.
dos bolas sin strike la cuenta para Casilla. Murió en línea segunda en el primero, lleva de uno nada en el partido. Está bateando a la derecha frente al zurdo Liriano. El hombre corre en primera por los Gigantes. Roletazo que atrapa el pitcher, va al tiro a primera, out. Bueno, una gran atrapada ahí del propio pitcher para terminar la entrada. Cero carreras, un hit, cero error, uno quedado en bases al terminar tres entradas. La pizarra está marcando Gigantes 0, Leones 3. Muchas gracias, Ángel Rosa. Primer tercio del juego, amigos. 3-0 están ganando los Leones del Escogido. Vamos a llevar en New Jersey el saludo para Rodolfo Ariza, de parte de Fran Núñez y Héctor Cepín, el príncipe de Bellavista, Guillermo Saleta, también en sintonía con esta última transmisión del béisbol dominicano. El señor Rumarto Colón, también en Santiago, el licenciado José Cerda, el hombre duro de Utesa, y también Michelle Vargas. Toda esta gente, el país entero está en sintonía con este toque de queda esta noche, el último juego de la serie final del béisbol dominicano. Aquí por el equipo de los Leones, Alexander Valdés, Joaquín Arias y Freddy Guzmán contra el zurdo Pedro Viola. El juego 3-0 a favor de los Leones. Esta es la primera del cuarto. Llevamos al inicio del cuarto. Alexander Valdés es el hombre que abre la entrada. Le tiró.
Nelson Cruz, el designado bateando, tiene una bola sin strike en su cuenta. Bueno, 0.77 apenas batea Nelson Cruz. El gigante mayor Nelson Cruz bateando. Strike cantado. Dos strikes, una bola en su cuenta. El piconazo y la cuenta se empareja 2-2. El zurdo liviano lanza por la bajita, no le gustó ahora. Y el catcher ya estaba dando la demostración de que el hombre estaba ponchado 3-2. Strike tirándole al tercero, lo han ponchado para el segundo Audelín. Lo grande es que todos los ponches que ha conseguido han sido abanicando los jugadores de los Gigantes. O sea, no han podido hacerle contacto. Lleva un total de 8 ponches ya en lo que va de juego el zurdo liriano. Y Juan Francisco, el tercera base, es el hombre que viene a batear. Tiene una bola sin strike en su cuenta. ...161 el promedio de Juan Francisco. Strike cantado y la cuenta es de 2 strike, una bola para Francisco. Atrás y la cuenta sigue igual. Bueno, entonces aquí otro lanzamiento por encima de Wilkin Castillo, ¿verdad? Alto, y son pocos de los que ha hecho esta noche Francisco Liriano, que tiene aquí a Juan Francisco también al borde del ponche. Tiene 8, ha ponchado 2 en cada episodio. Spike tirándole al tercero y lo han ponchado para el tercer out de línea. Cero carrera, cero hit, cero error, nadie quedó en base. Terminan 4 entradas, la pizarra marcando. Escogido 3, Gigante 0. Bien, aquí estamos de regreso con usted en la acción del partido. Gracias, Ángel Rosa. Bueno, Saúl Soto, Francisco Peguero, Nelson Cruz y Juan Francisco, desde ayer hasta hoy,
en 22 turnos han conectado un indiscutible solamente. Esta es la primera del quinto, amigos, 3-0. Sigue cruzando Francisco Liriano, que ponchó los últimos tres, ya son 9 que tienen la noche por el equipo de los Leones. Aquí, Alberto Callaspo, Fernando Martínez y Kevin Barker por los Leones. Te presenta la narración del Premier, Reinaldo Filpo. Ya, amigos, vamos al inicio del quinto. Alberto Callaspo acaba de pegar línea de hit al center, sencillo para Callaspo, y este es su primero del partido. Fernando Martínez, el left fielder, viene a batear, te informa. .414 el promedio de Fernando Martínez. El batazo más largo que le han conectado a Liriano fue la línea de casilla abriendo el partido, la línea corta al segunda base. No le han sacado la pelota del infield, los que han podido hacerle contacto. Además, ha hecho 9 out de los 12, toca la bola, foul atrás. Hombre, corre en primera. Cuidándolo mucho ahí, Viola, a Callaspo. Este es el sexto hit para el equipo de los Leones, que están ganando 3-0. Bueno, y Fernando Martínez, que ya conectó un hit hoy, tiene 12, es líder en esta serie final. El zurdo Viola trabajando en el box, el lanzamiento le tiró. Lanzamiento alto, peligroso este tipo de lanzamiento. Está calentando el zurdo Juan Pérez. Vamos a ver una eventualidad aquí si Kevin Barker en la situación que venga a batear. También está calentando el derecho en Nerio del Rosario. El zurdo Viola trabajando en el box. El lanzamiento, strike cantado el tercero, y lo han ponchado para el primer out del día. Bueno, un par de lanzamientos pegados y entonces aquí engañado Fernando Martínez para el tercer ponche de la noche para Pedro Viola. Kevin Barker, el primera base. .258 con un cuadrangular para Barker. Viola trabajando en el box por el equipo de los Gigantes. Va a primera. Quieto. Despegando bastante Callaspo en primera. Viola tratando de mantenerlo pegado. Lanzamiento adentro.
Una bola, cero strike, la cuenta para Kevin Barker. El lanzamiento le tiró y la cuenta se empareja, una bola y un strike. El lanzamiento, fly de foul por la parte izquierda, la bola se metió a las tribunas. Bueno, ya lo tiene donde lo quería aquí Pedro Viola. Lo único que no puede mostrarle nada rápido cerca del plato a este hombre. Dos strikes, una bola para Kevin Barker. Gallasco corriendo en segunda. Piconazo por primera, foul. Bueno, entonces mantiene la misma jugada aquí, no dio más señas el coach Aldo Vicente, así que con el contacto estará corriendo Gallasco. El zurdo Viola lanza strike cantado el tercero y lo han ponchado para el segundo Audelín.
Spike tirándole al tercero y lo han ponchado para el segundo out de Bill. Bueno, José Luis Mendoza, ¿qué te parece? Es el décimo ponche. Una exhibición lo que estaba haciendo el día de hoy Francisco Liriano, y concluyó el partido entonces con el inning, perdón, con el elevado al jardín derecho a las manos de Vladimir Valentín. Bueno, muere con fly para right field, Valentín para terminar la entrada. Cero carreras, cero hit, cero error, nadie quedado en bases, terminan cinco entradas. La pizarra está marcando Escogido 3, Gigantes 0. Voz que estaba bastante maltratada, por cierto. Así está entonces el partido 3-0 a favor de los Leones. Ahí está Francisco Liriano, una gran labor hoy, ¿eh? Unos 70 lanzamientos, 41 de ellos en la zona, ponchando un total de 10 bateadores. Decir que él lanza bien es sobreabundar. Ahora ha estado casi perfecto. Pasamos inmediatamente con la narración cortesía de Reinaldo Filpo y lo que acontece en esta parte alta del sexto episodio. Bueno, Peña acaba de fallar por la vía 53, hay una o las bases limpias. Welkin Castillo, el catcher, viene a batear. Bateador derecho, Castillo. Viene del círculo de espera, claro. La cuenta se empareja, una bola y un strike. Dos bolas, un strike, la cuenta para Welkin Castillo. El zurdo Juan Pérez lanzando ahora por los Gigantes. Le tiró y la cuenta se empareja 2-2. Baón de piconazo por tercera, foul. Línea para el center field, se mueve a la derecha, Peguero lo captura para el segundo out.
Ahí está Fermín entonces con los zurdos, sigue Pérez en la lomita sustituyendo a Viola. Atención que está Nelson Figueroa calentando en el bullpen de los Leones. Muy probablemente haya sido todo ya para Francisco Liriano. Alexander Valdés bateando foul atrás. Bajito el lanzamiento, la cuenta se empareja, una bola y un strike. Tiene doble al Raif en el segundo, se ponchó en el cuarto. El zurdo Juan Pérez lanza strike cantado. Lanzamiento le tiró al tercero, lo han ponchado para el tercer out. Cero carrera, cero hit, cero error, nadie quedó en bases al terminar. Cinco entradas y media, la pizarra marcando. Escogido 3, Gigante 0. Bueno, el segundo episodio con las tres carreras de los Leones, parecía que íbamos a tener un partido abierto ofensivamente. A partir de ahí, el picheo de relevo por parte de Pedro Viola y luego de Juan Pérez ha logrado detener a los Leones en solo tres anotaciones. Hablando de relevo, se presenta Nelson Figueroa, un lanzador abridor, pero relevista muy particular de los Leones. Dos participaciones en esta final, dos aperturas, 1-1, 14 entradas, apenas 0.64 su efectividad con 10 ponches. Un señor refuerzo de esta liga, ya en una participación primeriza con los Toros, luego con las Águilas y ahora con los Leones. En esta parte baja del sexto, los Gigantes vienen a la caja de bateo a el señor Ramón Yacer Gómez, es el primero de tres, Lucas Montero y Alexi Casilla. Gracias, José Luis. Bien, amigos, vamos al cierre del sexto. Yacer Gómez está sacando roletazo entre tercera y Shorley. Cortando el F, el tiro viene al cuadro. Sencillo para Gómez. Este es su primero del partido. Lucas Montero, el left fielder, viene a batear. Bola adentro. Bueno, las tribunas animadas aquí en el Julián Javier. De bote en bote, no cabe más. El lanzamiento, foul, pellizcó la bola. Dos bolas, un strike, la cuenta para Montero, Alexi Casilla en el círculo de espera, claro. El público animado, el lanzamiento, strike cantado y se empareja la cuenta 2-2.
Es apenas el segundo hit para los Gigantes en lo que va de juego. Foul atrás. El derecho Figueroa, coletazo por segunda, recoge, pasa al short, un out de vuelta, primera doble Matanzas, por la vía 4-6-3, rápidamente dos outs, las bases limpias. Ahí está el gran trabajo de la defensa de los Leones, en este caso minimizando la amenaza. Era el segundo imparable de los Gigantes y el segundo abriendo entradas, pero en ambos casos no han podido siquiera avanzar el corredor. Casilla bateando, strike cantado. Bueno, estamos tratando de despedirnos ya. Este es el último juego del playoff. Y esta será mi última entrada, roletazo por el short. Del tiro a primera, out por la vía 63 para terminar la entrada. Cero carreras, cero hit, cero error, nadie quedó en bases, terminan seis entradas. La pizarra marcando, Escogido 3, Gigante 0. Por mi parte, esto ha sido todo por este año. Bueno, se fue Liriano, eso no necesariamente significa libertades para la ofensiva del equipo de los Gigantes, ya que luego del imparable conectado por Yacer Gómez, viene el batazo, doble matanza de Lucas Montero en 2 y 2, quizás esperaba algún corrido agresivo montado por Yacer Gómez o por Félix Fermín, y finalmente entonces Casilla falló por la vía 6-3, así que comenzó muy bien el relevo de los Gigantes. Hablando de relevo y de buena labor, aquí se presenta uno de los mejores lanzadores relevistas de la pelota invernal dominicana de los últimos años. Se trata de Joel Peralta, lanzador dominicano de Grandes Ligas, ha hecho una gran labor. Joaquín Arias, manos excelentes, estará abriendo la tanda por los Leones. La continuidad la harán Freddy Guzmán y Alberto Callazo. En 6 participaciones, sin victoria y sin derrota, 5 2/3, apenas un hit con 7 ponches. Una labor que pase lo que pase, estará en la historia de las grandes participaciones en series. La narración al compañero Rubio Blondi por primera vez en el partido de hoy en la transmisión de televisión de los Gigantes del Cibao. Muy buenas amigos seguidores del béisbol otoño invernal en toda República Dominicana. Vamos a la continuación del juego de pelota, primero del séptimo. Los Leones dominan el marcador 3-0, está Joaquín Arias en la caja de bateo. Tiene su turno en progreso Arias, 2.50 de promedio, un cuadrangular y 4 remolcadas en esta serie final. Trae cantado el segundo, 0 y 2 el conteo para Arias. Freddy Guzmán en el círculo de espera, claro. El picheo en 0 y 2. Strike tirándole al... Bueno, consiguió un pedacito de la bola a última hora. 0 y 2 el conteo para Joaquín Arias. Debo aprovechar la presencia de Juan José Rodríguez para saludar tanto a él como a mi persona como a toda la cadena de los Leones que ha estado masivamente apoyando al Escogido en su presencia en el Parque Julián Javier, y entre colegas, ¿verdad? Ha habido en este caso una gran amistad, así que un saludo para toda la cadena de los Leones del Escogido. Ahí está de lado el guapo de Bonao, el picheo en 0 y 2 y saca batazo en foul hacia atrás. Thank you.
Bateador derecho natural, el torpedero de los Leones, que luce el número 5 en su uniforme, está colocado noveno en el line-up. De lado el derecho, Joel Peralta en comunicación con Saúl Soto. El picheo en 0 y 2, saca batazo de fly, corrido al bosque central. Ahí está Francisco Peguero y captura para el primero del inning. Viene Freddy Guzmán, el guardabosque central a la caja de bateo. Guzmán batea 3-3 en esta serie final, tiene un indiscutible en tres turnos en el choque. Peralta de lado en comunicación con Soto. El envío para Guzmán. Strike cantado. Se empareja el conteo en 1 y 1. Ahí está de lado Peralta, 1 y 1, la cuenta para Guzmán. El envío del derecho se cuadra para tocar y falla, 1 y 2 la cuenta. Alberto Callas por segunda base en el círculo de espera, claro. Al son de 6 indiscutibles, los Leones dominan el marcador 3-0. El envío de Peralta en 1 y 2, saca batazo en foul hacia atrás. Ahí está agachado el derecho, Joel Peralta. El picheo en 1 y 2. 2 y 2 el conteo ahora para Guzmán. Ahí está la repetición. Saboreando la zona de strike todo el camino ese picheo del derecho Peralta. Que no deja de estar en la zona en ningún momento. Ha sido la clave de esta gran temporada. No caer por debajo de los conteos y tener luego que venir a ofrecer comida a estos grandes bateadores. Hablando de Guzmán, por cierto, anota el dato, ha estado en los 4 partidos que el equipo de los Leones ha ganado. Ahí está Peralta, el picheo en 2 y 2. Strike cantado el tercero, se lo comió vivo. Es ponchado Guzmán para el segundo del inning. Ahí está Alberto Callaspo en la caja de bateo. .278 el promedio de Callaspo en esta serie final. Tiene un indiscutible en 3 turnos en el choque. El envío de Peralta, strike cantado, se empareja la cuenta en 1 y 1 para Callaspo.
Fernando Martínez está en el círculo de espera, claro. Estamos en el séptimo capítulo en su primera parte. Joel Peralta en comunicación con Saúl Soto. Ese es su catcher. 1-1 el conteo para Alberto Callaspo. El picheo del Guapo saca batazo en foul hacia atrás. Una y dos, la cuenta para Callaspo. Peralta de lado, el envío del derecho. Strike tirándole al tercero. Bueno, consiguió de nuevo otro pedacito de la bola. Mucha presión en el juego de pelota. Continúa con vida Callaspo. 1-2 es su cuenta. Ahí está de lado el derecho, Joel Peralta. El picheo en 1-2. Alta y afuera. Se empareja la cuenta para Alberto Callaspo. En la provincia Duarte. Los Leones marcaron 3 en la primera del segundo frente al abridor Zambrano. Pedro Viola, Juan Pérez y Peralta han frenado la ofensiva de los Leones en el resto del choque. Ahí está el batazo. Foul, decretó Juan Díaz, árbitro de la inicial. Ahí sigue en la caja de bateo Alberto Callaspo. Ahí está Peralta en comunicación con Soto. El picheo en 2-2, saca batazo en foul. Strike tirándole al tercero, tarde pero seguro, se va ponchado Callaspo concluyendo la entrada. Cero carrera, cero hits, par de ponches de Peralta. Bueno, Joel Peralta sigue escribiendo páginas doradas en su carrera en esta temporada. Una nueva salida en este séptimo episodio donde ponchó los últimos dos que enfrentó. 3-0 el marcador, esas tres carreras en el segundo episodio, el cuadrangular de Valentín abriendo el inning. Bueno, luego de poncharse Barker, luego se produce el boleto, error en tiro de segunda a tercera en una jugada que parecía pintada para doble matanza y el doblete remolcador de Alexander Valdés. Ahí están las tres anotaciones de los Leones que de sus 6 imparables conectaron 4.
en ese episodio. Nelson Figueroa sigue en la lomita, una segunda entrada de trabajo para Figueroa, un abridor que no tiene problemas en convertirse en relevista largo, relevista cerrador. Él puede perfectamente cumplir esas funciones, mientras hasta la religiosidad popular aquí está siendo puesta a prueba por los fanáticos de ambos equipos. En la parte baja del séptimo, por el equipo de los Gigantes, Ramón Santiago abre la tanda, Nelson Cruz y Juan Francisco componen la masa que debe, en teoría, proponer mejores condiciones para un probable comeback del equipo de los Gigantes. Les trae nueva vez la electrizante narración del Rubio Blondi. Bueno, ahí está tirado al suelo, golpeado Ramón Santiago, y va para primera, hit by pitch para Santiago. Bueno, esto no es una jugada de apreciación, sino de reglamento, tenemos entendido. La bola conecta la anatomía de Ramón Santiago en su pierna izquierda, específicamente. Pero el hecho de que estaba produciéndose el swing, de que estaba realizando parte de su mecánica de bateo, probablemente ha confundido al árbitro del home plate, que decretó el foul. Bueno, puede perfectamente cambiar este tipo de jugadas, puede perfectamente cambiar el curso de un partido. 3-0 el marcador. Pueden apreciar la repetición, pueden ver perfectamente, no es un asunto de percepción ni mucho menos, donde la pelota pues conecta en la rodilla de izquierda, repito, en este caso de Ramón Santiago. El hecho de que estaba produciéndose la acción ofensiva, el swing, probablemente confunda al árbitro de home plate. Y ahí tenemos ahora a Santiago con 2 strikes en la caja de bateo a 1. El swing se desarrolla luego de ser golpeado por la pelota, pero Marino Vizcaíno le dijo a Félix que no, que 0-2 la cuenta para Ramón Santiago. Strike cantado el tercero, es el primer out del inning. Nelson Cruz al bate. Siete en blanco en 2 turnos en el choque. Par de ponches para Cruz. Dos bolas, un strike, es la cuenta para Cruz. Juan Francisco, el tercera base, ya está en el círculo de espera, claro. Strike cantado el segundo. 2-2 el conteo para Nelson Cruz. Por la 53, es retirado Cruz, es el segundo Bellini. Juan Francisco, el tercera base, aparece en la caja de bateo.
La maneja muy bien Barker. Va y pisa la inicial y consigue la sin asistencia para concluir la entrada. Cero carrera, cero hit, cero error. Nadie quedó en circulación en el juego de pelota en 7 completas. León. Figueroa de 1, 2 y 3 se llevó en el séptimo episodio de Las Esperanzas de los Gigantes. Una discutida jugada donde decretó strike por hit by pitch el árbitro de home plate en el turno Ramón Santiago. Fernando Martínez, Kevin Barker y Vladimir Valentín son los tres de este inning donde Joel Peralta sigue la lomita por el equipo de los Gigantes del Cibao. Alta del octavo. Fernando Martínez, el guardabosque izquierdo, abre la tanda por Presidente. Dos inades en la cuenta para Martínez. Ahí está de lado el guapo de Bonao. El picheo. Strike cantado. Tiene un indiscutible en 3 turnos en el choque. Machucón que maneja con el guante de revés. Va y pisa la inicial y consigue la O sin asistencia. Betemías el primero de Lini. Viene Kevin Barker, el primero base al bate, procede del círculo de espera claro. Kevin Barker, bateador presidente. Saca foul, que se muere en el home plate, 0 y 1 su cuenta. Joel Peralta en comunicación con Saúl Soto. 0 bola, 1 strike, el conteo para Kevin Barker. El envío del derecho, saca batazo en foul por la zona izquierda. Ahí está de lado el derecho, Joel Peralta. El envío, saca batazo en foul hacia atrás. Vladimir Valentín en el círculo de espera claro. Poco se va con ella, primera bala en la cuenta para Kevin Barker.
Una bola, dos strikes, el conteo para Kevin Barker. Estamos en el octavo capítulo, en su primera parte, los Leones dominando el marcador 3-0. En este noveno decisivo juego de la serie final del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Ahí está de lado el guapo de Bonao, Joel Peralta. El picheo en 1-2. Ligeramente pegada, se emparega la cuenta para Kevin Barker. Joel Peralta haciendo trabajo magnífico en esta serie final. Una efectividad inmaculada. Hay que destacar su gran profesionalismo, su gran entrega. El trabajo de Juan Pérez, Antonio Bastardo, que tiró primores una vez más anoche. El envío, strike, tirándole al tercero. Esponchado Kevin Barker para el segundo Berini. Vladimir Valentín, el guardabosque derecho de los Leones, es el bateador presidente. Tiene cuadrangular en 3 turnos en el choque, una anotada, una remolcada. Brian Peña en el círculo de espera, claro. Dos y nada, el conteo para Vladimir Valentín. Joel Peralta. Ahí está, un poquitito agachado en comunicación con Saúl Soto. El picheo para Valentín. Strike cantado el primero. Ahí está de lado Joel Peralta. El picheo saca batazo en foul por tercera. Ahí está de lado Peralta, el picheo. Strike cantado el tercero. Esponchado Valentín para concluir la entrada. Cero carrera, cero hit, cero error. Nadie quedó en circulación. El juego de pelota en 7 entradas y media. Leones 3, Gigantes 0. Bueno, terminó el octavo para los Leones de 1, 2 y 3. Una vez más, punchando los últimos dos, Joel Peralta. Esta es la hilera de ceros que han combinado ambos picheos desde la parte alta del segundo episodio. Aquí no se ha producido anotación. Los Gigantes, con Wilson Betemit, Saúl Soto y Francisco Peguero,
estarán tratando en esta parte baja del octavo episodio de descontar cuando aún les resta una oportunidad ofensivamente. Betemito es de 2-0, dos soberbios cuadrangulares el día de ayer, una gran serie final para él, amén de lo que pueda suceder. Bueno, falta ya Betemí por la vía 43, es el primer out del inning. Una o bases limpias y Saúl Soto, el catcher, es el bateador presidente. El envío, strike cantado, 0 y 1 es la cuenta para Soto. Se ha ponchado en dos ocasiones en el choque. Afuera el picheo, se empareja el conteo para Saúl Soto. Dos y uno es la cuenta para Soto. Francisco Peguero está en el círculo de espera, claro. Bueno, profundo el batazo, la bola en órbita, sobre la verja, cuadrangular bestial para Saúl Soto. Soto no ha tenido grandes demostraciones de poder, pero no hay duda de que su contextura física y los números que trajo de la pelota mexicana indican que puede sacar la pelota. De hecho, su primer cuadrangular aquí fue un palo monstruoso a la torre de iluminación que está en la red izquierda. Ahí está entonces descontando por primera vez el equipo de los Gigantes en el partido 3-1 cuando Peguero viene a la caja de bateo. Batazo de fly, territorio corto del bosque central, adelanta Freddy Guzmán debajo de la bola y captura, segundo del inning. Viene Yacer Gómez a la caja de bateo. Batazo en foul hacia atrás. Ahí está el toque, adelante el tercer base, mano limpia, el disparo primera, safe milagrosamente. Infield hit el batazo para Yacer Gómez.
a ser todo para Nelson Figueroa. Ha entrado Ken Overfield, vendrá un nuevo lanzador zurdo, en este caso muy probablemente Claudio Galvá. Adelante, señor director. Retornamos con la acción del partido. José Veras entra a lanzar por el conjunto de los Leones del Escogido. Ahí salió Figueroa, quien entró a relevar a Francisco Liriano. Luego de las primeras dos participaciones de él, donde salió con bastante éxito, un imparable conectado por Yacer Gómez, terminó en una doble matanza. Y en el caso de Santiago, lo que parecía ser un pelotazo, o fue de hecho un pelotazo a su anatomía, pues terminó siendo considerado por el Chief Umpire como un strike, que fue parte del ponche propinado por Figueroa. Así que luego de esa labor, en este octavo episodio, viene el cuadrangular de Saúl Soto. Saca por la vía del elevado a Peguero y viene el infield hit de Yacer Gómez. Amenazan los Gigantes, que conectaron ahí su cuarto imparable del partido. De esos imparables, justo es decir, los contactos más contundentes, el de Yacer Gómez, un batazo rasante por el jardín izquierdo, y el potente cuadrangular, claro, está conectado por Saúl Soto. Veras, en su última participación, dejó las bases llenas en un noveno episodio, lo cual fue aprovechado por Alexi Casilla para conectar triple. Entra a lanzar. Experiencia de Grandes Ligas, un lanzador que en un momento dado con los Yankees tuvo pues una gran prestación. En 6 participaciones en la serie final, 6 entradas lanzadas, 3 limpias, 4.50 rojas su efectividad, un imparable, un boleto, con 7 ponches, apenas 0.53 le batea la oposición. Lucas Montero, una de las más agradables sorpresas de esta temporada, si bien debutó en la pasada, con mucha confianza le ha dado Félix Fermín, va a la caja de bateo en lo que podría ser perfectamente el turno más importante de su joven carrera. Ha estado muy bien en esta serie final. Ayer, de sus piernas y de su bate, salió la primera carrera del partido con un triple para luego esperar el remolque. Así que con corredor en primera, se anima las tribunas a pesar de que hay 2 outs en esta oportunidad que todos entienden que es de oro para los Gigantes en el partido. Adelante, Rubio Blondi, con la descripción de los hechos. Lucas Montero, bateador presidente. Bueno, ahí estafa para Yacer Gómez. El picheo conecta, batazo bien colocadito entre primera y segunda. ¡La bola pasa! Mandan a Yacer Gómez para la goma y está anotando. ¡Ay, sencillo productor a la hora buena para el Pato Lucas! Ahí está el imparable productivo para Lucas Montero una vez más, a la altura de las expectativas. Montero en una gran temporada para él, resurgiendo desde lo más profundo de una banca que le utilizaba apenas para ser corredor emergente. Ahí está la segunda del partido, queda en primera Montero, que es una amenaza inminente de robo, cuando hay 2 outs, lógicamente. Y Alexi Casilla, el azote ofensivo de los Gigantes frente al picheo de los Leones, agota turno al bate Blondie. Hay primera de cabeza, retorna el corredor que lo es Lucas Montero. El picheo para Casilla, conecta batazo de Ridley entre primera y segunda, la bola pasa, hace el corte Vladimir Valentín, hay sencillo de cañonazo al bosque derecho para Alexi Casilla.
Hay un nuevo lanzador por los Leones. Adelante, señor director, 3-2 el partido. Retornamos con la acción del partido. Claudio Galvá, zurdo veterano de esta liga, una gran campaña para él. Ha entrado a sustituir a José Veras en 4 participaciones en esta final, Unidos Tercios, con apenas un boleto y un ponche. Ha estado muy bien este año, ¿eh? Numeritos van de reservas, donde hacemos mejor lo que otros hacen bien. Eso obliga a Ramón Santiago a consumir este turno a la derecha. En segunda corre Lucas Montero, en primera Alexis Casilla. Ambos llegaron allí con imparables, en el caso de Montero, imparables remolcador de la segunda carrera. Casilla, un batazo al jardín derecho que no manejó muy bien Valentín, ¿eh? No estuvo muy atento tal vez Montero, pero de todos modos sigue la amenaza viva para los Gigantes en esta parte baja del octavo. Adelante, Rubio Blondi, con la descripción del partido. Ramón Santiago, bateador presidente, trae cantado el primero. Santiago se ha ponchado en 3 ocasiones en el choque. Con ese batazo en foul hacia atrás, Santiago coloca su cuenta en 0-2. Cero bola, 2 strike, el conteo para Santiago. Nelson Cruz en el círculo de espera, claro. El guardabosque izquierdo, Fernando Martínez, le hace algunos señalamientos. Bueno, han señalado a Simeón Vázquez, árbitro del bosque izquierdo. Bueno, hay un tiempo pedido aquí, se ha acercado el jardinero izquierdo a señalar algo de parte del equipo de los Leones. Todavía no tenemos criterio de qué se está discutiendo. Aprovecha Wilkin Castillo para conversar con Galva y Santiago para tomarse un respiro. Se ha metido en 2 strikes rápido. Un rompiente muy fuerte fue el primero de 2. Parece que ha habido algún problema con la ubicación del camarógrafo de la cadena internacional ESPN Deportes. De lado, Claudio Galvá, el picheo conecta, globe, batazo de fly, la bola se va abriendo y cae en el bullpen de los Gigantes. De lado Galvá, saque el pie, estaba ganando mucho terreno Lucas Montero entre segunda y tercera. Pegado el picheo, primera bala para Ramón Santiago, tuvo que irse al suelo para evitar ser golpeado por este picheo de Claudio Galvá. Momento de mucha presión en el juego de pelota. Lucas Montero en segunda, Castilla en primera y 2 outs en el inning. 1-2 la cuenta para Ramón Santiago. Bueno, entró el campo corto por detrás, pero estaba pendiente Lucas Montero. De lado, Claudio Galvá. El picheo conecta, batazo en foul hacia atrás.
El picheo correcta, batazo peligroso para el left field, la bola, foul. Bueno, por centímetros de longitud, aquí no se produjo el palo de la gata, Vamos a ver la repetición de la acción, Ramón Santiago en un gran turno, negociando cada foul prácticamente. El bate se rompió, por cierto, bate quebrado. Uf. Bueno. Sí, en efecto, más o menos uno o dos pies fuera apenas el batazo, Así que por centímetros, siempre se ha dicho eso sobre el béisbol. Gran turno de Santiago, ha estado sacando fouls generalmente hacia la banda contraria, ahora logró alar la pelota y repetimos, por cuestión de centímetros, pulgadas, no se produjo el batazo del partido. Así que 3-2 el marcador, baja de octavo, sigue Santiago con un gran turno frente a Claudio Galván. Ahí está de lado el zurdo, pegado el picheo, 2-2 la cuenta para Ramón Santiago. Ahí está de lado el zurdo Claudio Galván, 2-2 su cuenta y 2 outs en el inning. El picheo alta, por poco se va con ella, la cuenta va al máximo para Santiago. Lucas Montero en segunda, Alexis Castilla en primera. 3-2 el conteo para Ramón Santiago. De lado el zurdo Claudio Galván, chequea Montero en segunda. El picheo en 3-2, saca batazo de fly al cuadro. Ahí está Kevin Barker y se acabó la entrada. Se fue la tanda con 2 carreras, hubo un total de 4 indiscutibles. 2 hombres quedaron en circulación en 8 completas. 3-2 ganan los... Bueno, el cuadrangular de Saúl Soto, conectado ante Nelson Figueroa, abrió la puerta a un rally ofensivo. Luego falló Peguero, vino el imparable conectado por Yacer Gómez. Montero le remolca con un imparable al jardín izquierdo. Se produce el sencillo de Alexis Casillas y Ramón Santiago en un gran turno, donde llegó a estar en 3-2, luego de conectar un potente foul por el jardín izquierdo apenas fuera de la zona buena. Estuvo cerca de producirse el empate, por lo menos aquí para el equipo de los Gigantes. Sigue Joel Peralta en la lomita, es la tercera entrada que abre Peralta en un gran esfuerzo físico que ha estado realizando. Alta del noveno, Brian Peña es el primero de este inning, Wilkin Castillo y Alexander Valdés conforman la tanda ofensiva de los Leones en este noveno episodio. Ahí está Brian Peña, Brian Peña es designado hoy bateador presidente. De 1-0 ha negociado par de bases en el compromiso. Ahí está Joel Peralta. El picheo para Peña. Strike cantado, el segundo vino por la maceta el guapo de Bonao. Wilkins Castillo, el catcher, está en el círculo de espera, claro. Ahí está de lado, agachado, el derecho, Joel Peralta en comunicación con Saúl Soto. Ese es su catcher. El picheo saca batazo en foul hacia atrás.
bueno, 13 bateadores de forma consecutiva había retirado el picheo de los Gigantes hasta producirse este batazo de hit que hace doble. Wilkin Castillo aprovechando la confusión entre el señor Juan Francisco y Francisco Peguero. Ha entrado Félix Fermín, está hace un ratito calentando Darío Veras, el bullpen del equipo de los Gigantes. Corredor en segunda base, este imparable. Es el primero desde que Callaspo pues abrió la quinta entrada con hit para los Leones, que repetimos, no han anotado desde el segundo episodio. A partir de ahí le han colgado 6-0 de forma consecutiva. Y ahí está el voto de confianza para Joel Peralta. Sale Félix Fermín, dándole un poquito más de tiempo también a Darío Veras. Así que con corredor en segunda, seguirá lanzando el guapo de Bonao, que estará enfrentando a Alexander Valdés. Un voto de confianza para el guapo Joel Peralta. Alexander Valdés, el tercera base, viene a la caja de bateo por Presidente. Tiene un doble, productor de una carrera con una anotada en tres turnos. .375 Valdés, su promedio en la serie final. Ahí está agachado el derecho Joel Peralta en comunicación con Saúl Soto. Castillo en segunda, hay un out en la entrada. El picheo poquitito alto, primera mala para Alexander Valdés. Los amigos de Meta Deportiva llevando las incidencias de este choque final. Duelo de titanes en el Julián Javier. Ahí está de lado Joel Peralta. El picheo, strike, tirándole. Terminó el swing como una señorita. 1-1 es la cuenta para Alexander Valdés. Joaquín Arias, el torpedero, ya está en el círculo de espera, claro. Poquitito profundo el primera base, Wilson Betemí. También lo hace el intermedista Alexis Casilla. El torpedero Santiago en posición defensiva para doble matanza en esta primera parte del noveno capítulo. Joel Peralta de lado. Chequea Castillo en segunda, que gana mucho terreno. El picheo para Valdés. Bajita, segunda mala en su cuenta. Choque de titanes en el Julián Javier, a casa llena, el hogar de los Gigantes, no cabe un mandado. Peralta hace su picheo en 2-1, saca línea entre primera y segunda, la bola se coloca indiscutible, mandan a Castillo para la goma, viene el disparo, lo intercepta ahí el primera base y anotó. Hay sencillo de cañonazo para Alexander Valdés. Será todo para Peralta. Le había dado el bateador extra Fermín, basándose lógicamente en el gran trabajo que había hecho. Así que entendemos que ha dado todo en alma y corazón Peralta, que debe irse seguramente aplaudido por su fanática. Así que vendrá Darío Veras. Adelante, señor director. Noveno episodio, 4-2. Arriba los Leones. Bien, retornamos con la acción del partido en esta alta del noveno. Hay un out, corre en primera Alexander Valdés, su segundo imparable del partido, al igual que el primero. Se produce por el jardín derecho, el primero fue doble, este sencillo, dos empujadas. Darío Veras en 5 participaciones, no victoria, no derrota, 6 entradas lanzadas, 3 hits, un boleto con 4 ponches. Él ha salvado 4 partidos en esta serie, ya no hay oportunidad de salvamento de un quinto por la oportunidad en la que se ha presentado. Estuvo muy cerca de hacerlo el día de ayer. No hay dudas de que
Veras ha sido otro gran caballo de batalla para este equipo, no solo en esta temporada, sino a lo largo de la historia del conjunto. Joaquín Arias estará agotando turno al bate frente a Veras, que trabajará con hombre en primera y solamente una. Ahí está Joaquín Arias, bateador presidente. Era un sencillo productor en tres turnos.
Ahí está Alberto Callaspo, bateador presidente. Tiene un indiscutible en cuatro turnos en el choque. De lado Veras. Pegado el picheo. Segunda mala en la cuenta para Alberto Callaspo. Carlos Gómez, el guardabosque central, está en el círculo de espera claro. El flaco explosivo, Darío Veras, trabajando en rol de relevo como de costumbre en este habitual noveno episodio para él. Salvó los cuatro juegos que ha ganado su equipo. Ahí está el batazo en la zona de seguridad. Llega Yacer Gómez y se acabó la entrada. Tres indiscutibles, un sacrificio productor, un hombre que va en circulación. El juego de pelota en 8 entradas y media. Leones 5, Gigantes 2. Dos más para los Leones en la parte alta del noveno episodio, pues lograron administrar muy bien los corredores que envasaron, desde Wilkin Castillo en lo adelante, para anotar 2 carreras que pesan bastante. Santiago Casilla en 4 participaciones, sin decisión, 4 2/3, una limpia apenas, 1.93 de efectividad, con 2 ponches, 1 boleto, 3 hits, 2 salvamentos para él.
Viene Saúl Soto, el catcher al bate por Presidente. Para ese entonces, con el equipo de los Leones, salió desde la banca Julio César Franco, siendo un muchachito de menos de 20 años y dio un sencillo como emergente, al igual que un hombre que jugó su última temporada, Jesús Rojas Salou, que fue un hombre importante desde la banca. A él y a sus hermanos está dedicado este torneo 2009-2010 del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Es interesante decir, Rubio, que el lanzador de la última victoria de los Leones en la temporada 91-92 para ser campeones está aquí hoy como coach de pitcheo de los Leones, Douglas Linton, esa final contra las Estrellas Orientales. Ahí está Saúl Soto en la caja de bateo. A través de los años, el hombre ha librado varias batallas en campos diferentes. La guerra de las Malvinas. Operación Tormenta del Desierto. Las grandes jornadas del Cid Campeador. A esta gran batalla usted puede calificarla vergüenza contra dinero. Grandes jugadores de los Gigantes del Cibao, no le importó el factor dinero y están ahí, como el caso de Cruz, que anoche estaba interno, Nelson Cruz, y hoy estaba uniformado. Ramón Santiago, con un hematoma en su hombro derecho, está jugando béisbol. Capellán dio alma, corazón y vida en cada compromiso profesional para darle una corona a los Gigantes. Lo puso todo, su gran entrega. Pase lo que pase, sea Pato Gallareta, la fanaticada de los Gigantes del Cibao debe sentirse orgullosa de la gran entrega, la gran dedicación, la hombría de cada uno de los integrantes de los Gigantes del Cibao. Strike tirándole al segundo. Alguien dijo con sobrada razón que el hombre solamente le tiene temor a la muerte y a la locura, porque con cualquiera de ellas pierde el dominio de su propio yo. A partir de ahí, el hombre está en capacidad de vencer las más grandes de las adversidades. Si los Leones ganan, felicidades y que disfruten su corona. El picheo, batazo, la maneja el intermedista y se acabó el juego de pelota. ¡Victoria para los Leones del Escogido! En una serie final histórica, poniendo alma, corazón y vida en cada jugada, dándole la corona a su gran fanaticada que le dio su apoyo militante todo el camino. Por acá está el comentario final del compañero José Luis Mendoza. Es más que un orgullo haber formado parte de un momento histórico del béisbol como es la coronación por primera vez en 18 años. Este gran equipo que son los Leones del Escogido. Un cambio de gerencia, un cambio de administración, un cambio hasta de logotipo fue necesario. Y de mentalidad primero, para llegar a donde han llegado hoy. Un gran triunfo que no debe opacar lo que ha sido un gran torneo por parte de los demás equipos. Un equipo de los Gigantes que llegó a un noveno partido con evidentemente mucha gallardía. Y que lógicamente habrá que pensar en el futuro todas las cosas buenas que se hicieron y tratar de repetirlas y profundizarlas. Los Leones se coronan hoy luego de un gran esfuerzo, de haber pasado una gran temporada, también con altas y bajas, porque a pesar del gran potencial económico que mucha gente le ha adjudicado como si fuera una crítica que no puede serlo, no hay dudas de que también han pasado ciertas vicisitudes y han logrado superarlas. Ahí está entonces la celebración muy merecida de un grupo de profesionales que ha peleado hasta el infinito para el día de hoy colocarse la corona de campeones. 5-2, mientras no hay dudas de que Fernando Martínez debe ser el claro favorito para ser el más valioso de la serie, amén de las excelentes participaciones de otros profesionales del equipo escarlata. Final de la temporada otoño-invernal 2009-2010, una nueva década que se abre con muchas oportunidades para este béisbol de crecimiento, así como también evidentemente muchas cosas por corregir. De mi parte ha sido un gran privilegio que se me haya dado la oportunidad de estar con este gran equipo este año. Ha sido un honor desde lo más profundo de nuestra convicción como profesional estar con ustedes. Esperamos que pues para el próximo año, si Dios lo permite, estemos o no aquí, usted pueda ser parte también de la historia. La historia se construye día a día y felicidades hoy para los Leones del Escogido, que son la parte hoy ganadora de esta historia. Para la conclusión y despedida de lo que ha sido el trabajo de esta cadena de transmisión de los Gigantes del Cibao,
dejamos la voz que identifica a los Gigantes, porque desde 1996 aquí está el señor Ángel Rosa. Pasamos, quédese ahí si lo está viendo por televisión, porque la celebración en el terreno con la ceremonia final va a ser pasada por la cadena de los Gigantes, así que disfruten, cómo no, de la entrega del trofeo.